Sí, eres muy bonita. Pues vaya. Infame Verdi. Mejor que tengas un buen motivo para arrastrarme hasta aquí. He venido a ofrecer mis servicios. ¿Ese secuestro tuyo? Me preocupa que no tengas ni idea de a lo que te enfrentas. Vaya, no sabía que te preocupara. Deja que te mire más de cerca. ¿Es este el rostro de un hombre de fiar? Dom está muerto. Por cortesía de Don Calvo. Y eso significa que necesitas a otro hombre dentro. ¿Y quién mejor que un tipo como yo? ¿Tengo razón o no? No, Verdi, no la tienes. Porque mira, ya tengo a la chica. Y eso significa que no te necesito para nada. Espera, espera, espera. Tómatelo con calma. Vamos, por favor, escucha. Mira, tú no lo comprendes. ¿Quieres al mejor postor? Pues me necesitas para montar la entrega. A eso me dedico, hombre. Oh, Verdi. ¿Crees que no soy capaz de algo tan simple como ver tu historial de llamadas? Oh, qué día tan bonito. Verdi, ¿quién esto...? Otra vez, ¿cómo se llamaba ella? Esto, Jade. ¿Quién es Jade? ¡Que te jodan! Respuesta incorrecta. Dios, me encanta este país. Un hombre puede convertirse en todo lo que quiera si tiene cerebro y cojones para ello. Vale. Vale, 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 vale. Es una puta de poco nivel de la agencia. ¿La agencia? ¿Me estás diciendo que la agencia tiene algo que ver con Victoria? Sí. Suéltalo. Esos tipos son muy peligrosos. Si se la juegas, te encontrarán. Pero si me dejas que sea tu intermediario, ¿comprendes? Si incluso se han molestado en enviar a un puto sicario. ¿No ves que ella tiene que valer millones? ¿Millones? Me arriesgaré. Esta vez puedes irte, Verdi. Me has sido muy útil. Pero si vuelvo a ver tu cara de comadreja, te enterraré aquí mismo al lado de los padres fundadores. Te lo prometo. Y sabes que lo haré. Muy bien, muy bien. ¿Te crees que me puedes apartar de la acción? Pues estás muy equivocado. Tengo una sorpresa para ti. Sí. De hecho, tengo una sorpresa para todos. ¡Espera!
Trabajo aquí, ¿vale? No me hagas daño, por favor. Barbería, todos los días a las 12. Colega, ¿qué tal la vida en el campo? ¿Los lugareños te tratan bien? ¿Por qué no te pasas por la armería de McGarmon? Te tengo un regalo de bienvenida.